Y ahora me voy con el señor Pablo Fernández, que ya está pronto, ¿no? Ya hizo el calentamiento, tenemos sí, el arco, además, tenemos todo. Me pusieron justo hablando de la paternidad, me pusieron la que no es mía, es increíble. Te la escena a propósito. Es tremendo. Pero sí, bueno, vamos a hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque el presidente tiene entre sus manos un proyecto para traer la Copa Libertadores y que eso se convierta en un atractivo económico y turístico que le puede desembolsar a Uruguay entre 15 y 20 millones de dólares en 15 días. Sería muy importante. Claro, con lo bien que está la cosa con el coronavirus, bueno, que vengan todos los equipos de los países de a América a jugar la Copa Libertadores acá. Y la verdad que sí, es esta prestigio la excusa, y plata, las dos cosas, ¿no? Exactamente. Y es la excusa para contar estos cambios que se están dando en la torre ejecutiva, en el gobierno, donde están entrando distintos actores nuevos. Vamos a nuestra primera placa entonces y a ver a quién presentás en clave de director técnico, ¿no? Exactamente. Y bueno, el presidente de la República, y vos decís, el guardiolismo, ¿es Pep Guardiola? Es Pep Guardiola, porque lo que tiene es su forma de gobernar está siendo de compartimentar el poder, de no tener esas grandes reuniones que el Frente Amplio sí estaba acostumbrado, esos consejos de ministros. Él tiene una cosa más de mano a mano y es muy temperamental, es calentón. Lo sabemos, es calentón. Algo similar a lo que hacía Pep Guardiola. Pero tiene carácter, claro. Tiene carácter y es rugbyista. ¿Ah? Por eso es, este es el jugador que está teniendo, que representa al equipo de la calle, el rugbyista de la selección. Y esa situación le ha generado algunos malestares en la interna del gobierno, sobre todo con el Partido Colorado, que lo vamos a estar analizando más adelante. Yo te contaba cómo tal vez tenía malestar con la forma que él entendía que la calle gobernaba. Sí, pero también algo con Cabildo Abierto. ¿Por qué? Ah. Porque los blancos le dicen, che, nosotros estamos en el gobierno, somos el gobierno blanco, y a los otros no le haces un tirón de oreja, porque lo que se está viendo es que en algunos ministerios no se están viendo resultados o efectividad en las políticas, por ejemplo, en vivienda. Con Cabildo Abierto, entonces, hay cierta disconformidad. Sobre todo de los blancos que le tratan de pedir al presidente más exigencia en esa dependencia. Pero a su vez, Marine tiene cierta disconformidad con el Ministerio del Interior. ¿Eh? Como y con el Ministerio de Defensa. Bueno, en la siguiente placa, ¿quién vamos a ver? Hablando de técnicos, y bueno, el debutante del gabinete, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el sinadismo, ¿le llamó? Sinadismo. Sí, ahí tenemos el nuevo canciller Pancho Bustillo. ¿Y por qué sinadismo? Bueno, porque los colegas de Ovación, cuando me prepararon, me decían, y bueno, es parecido a Zidane, porque es mucho de reunión, muchos cafés, no es calentón, maneja todo en un nivel de confianza, amigo, y eso es lo que le va a generar al presidente esa confianza, es decir, voy a poner a una persona de extrema confianza mía, pero que también tiene mucha llegada con Vázquez y con Mujico. Ah. Yo no sé qué político hoy en Uruguay tiene una excelente relación con esas tres figuras, que son de las tres figuras más importantes hoy en el sistema. Perdón, de hecho, Bustillo lo designaron embajador en España, el gobierno del Frente Amplio. Exactamente. ¿Ah? Pero también es rugbyista y es hincha de los Cuervos. Bustillo también va a poner, y así viene a meter scrum para cambiar muchas de las cosas que planteó Talvi. Aquello de la diplomacia 5.0, olvídate. Todo el proyecto que anunció Talvi, eso a para la papelera. Para afuera. Bueno, demostrando personalidad también. Exactamente. ¿No? Y vamos a nuestra tercera placa. Esta hablando de quién. Es una cara que no es muy conocida, pero es casi, de hecho, el próximo ministro. Y estamos hablando de Adrián Peña. Sí. Adrián Peña, la mano derecha de Talvi. A lo muñeco. Muñeco Gallardo. A lo muñeco Gallardo. Y acá sí tenemos la camiseta nacional, porque bueno, justo Adrián Peña, simpatizante del Club Nacional de Fútbol. Y ¿por qué a lo muñeco? ¿Vos te acordás cuando el muñeco Gallardo pasó a ser director técnico? ¿Cómo no? Y bueno, vos te debes acordar también. Yo también me acuerdo. Sí. Bueno, se gana y se pierde. Pero él quería seguir siendo jugador de fútbol y le dijeron, no, mirá, necesitamos una mano, necesitamos que te ocupes de la dirección técnica. Es lo mismo que le pasó a Adrián Peña. Adrián Peña va a estar en un lugar de privilegio, muchos quieren ser ministro de Estado, pero sin querer estar. Porque va a un nuevo ministerio ya creándose en esta ley de urgente consideración al LUC, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Exactamente. Pero no va a ser solo eso. La calle Pou quiere que sea su aliado de la coalición, el representante de Ciudadanos y el que esté metido en varios temas que le permita tener ese funcionamiento de coalición que no está teniendo orgánicamente, por decirlo de alguna forma. Con Talvi la relación no está bien y entonces la calle opta por Peña. Exactamente. Muy interesante. Bueno, ¿algo más para este análisis deportivo de la política? No, quiero salir de la camiseta nacional.